aquí en la casa de la selección. La blanquirroja consiguió triunfos importantes. Rompió rachas históricas jugando fuera de Lima, como en Asunción y Quito, que a la larga nos terminarían clasificando al Mundial de Rusia 2018. Ya en el Mundial, en la fase de grupos, Perú enfrentará a Francia, Dinamarca y Australia. El 2017 será recordado por todos los peruanos como el año en que la selección volvió a clasificar a un mundial. Aquella noche del 15 de noviembre fue inolvidable. Sensación de mucha alegría por haber conseguido el objetivo y más que todo por darle una alegría a mi compadre que se lo había prometido y de verdad me siento muy feliz por eso. La sensación de satisfacción, ¿no? De que no se nos podía ir de las manos, ¿no? El fútbol es así, te critican, te quieren, después te vuelven a criticar. Creo que haber reunido los méritos suficientes como para haber logrado lo que logramos, también nos acompañó una dosis de suerte. Nosotros éramos una selección que ya sabíamos lo que queríamos dentro del campo de juego. Y de ahí es donde empezamos a estar convencidos de que nosotros podíamos acceder al Mundial. Para Perú, el proceso a Rusia no fue sencillo. Tuvo caídas y golpes duros, pero supo levantarse, logrando el invicto en las últimas 6 fechas de las eliminatorias. Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia no pudieron con el equipo dirigido por Ricardo Gareca, sin contar los amistosos en Trujillo contra Paraguay y Jamaica en Arequipa. La selección peruana de fútbol no pudo contar en el repechaje con su capitán Paolo Guerrero. Este fue suspendido por FIFA por el resultado analítico adverso que arrojó que el delantero tenía en su cuerpo benzoilojgonina. El atacante nacional fue sancionado provisionalmente por 1 mes, pero el delantero contrató a los mejores abogados del ámbito deportivo para presentar su defensa ante la FIFA. En primera instancia, el máximo ente rector de fútbol dictaminó 1 año de sanción efectiva que le imposibilitaba jugar el Mundial. Sin embargo, tras una rápida apelación, el staff jurídico del depredador logró reducir la sanción a solo 6 meses, dándole así una gran alegría al pueblo peruano, ya que Paolo Guerrero podría estar, si Ricardo Gareca lo desea, en Rusia 2018. Entonces revisemos la campaña de la selección peruana de los últimos 12 meses. Marzo sirvió para la recuperación de los Tigres de Gareca, que en la fecha 13 de las clasificatorias visitaban Maturín con la necesidad de salir de la octava posición con 15 puntos. Perú y Venezuela terminaron el duelo empatados a 2. La fecha 14, la selección peruana hacía vibrar a todo el país
con la victoria sobre Uruguay en el Estadio Nacional. Los goles de Paolo Guerrero y Edinson Flores hacían olvidar por unos segundos los acontecimientos que vivía el país, que sufría por el fenómeno del Niño. Días antes de la fecha 15 se conoció el fallo del TAS, que ratificaba los 3 puntos, y la tarea del cuadro nacional estaba en confirmar su buen momento frente al mismo rival, y lo hizo con golazos de Flores y Cueva, resultado que nos colocaba a solo 2 puntos del Mundial de Rusia 2018. Pero el gran golpe histórico se dio en la altura de Quito. Perú ganó por primera vez en Ecuador con goles de Flores y Hurtado. Y con este resultado se ponía en la cuarta casilla de la tabla de posiciones de las eliminatorias, en zona directa de clasificación a Rusia a falta de 2 fechas. En la penúltima jornada, la selección salió envalentonada para conseguir un resultado positivo en la Bombonera y lo logró. La bicolor rescató 1 punto ante Argentina y después tuvo que definir la clasificación en casa frente a Colombia. Hasta que llegó la gran primera oportunidad para el regreso triunfal de la bicolor a un mundial, dependiendo de sí mismo, con un estadio nacional repleto de bote a bote. El partido en el segundo tiempo se complicó tras el gol de James, sin embargo, Paolo Guerrero se convirtió en el héroe de todo el país tras anotar el empate de tiro libre. El depredador acarició la pelota en una ejecución indirecta y se validó el gol por el contacto del meta David Ospina. Pitazo final, y era hora de pensar en Nueva Zelanda. La blanquirroja tuvo el gran reto de demostrar que pudo clasificar a la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia tras su aparición en España 82. En cuanto al repechaje, en el duelo de ida, la selección jugó un mal partido, pero rescató un 0-0 conveniente para el duelo de vuelta disputado en Lima. También sin Paolo Guerrero, la selección peruana lograría imponerse por 2-0 frente a Nueva Zelanda y con ello sellar su pase al Mundial de Rusia 2018. Jefferson Farfán y luego Cristian Ramos le dieron el triunfo a la blanquirroja, que pone al cuadro patrio en la competición más importante del mundo. La Federación Peruana de Fútbol organizó una puesta en escena para la celebración que no tuvo precedentes. Rápidamente se armó un escenario en medio de la cancha del Estadio Nacional. Eva Guión puso la dosis de criollismo que tanto se necesitaba en las celebraciones como estas. A una sola voz, los peruanos cantaban "Contigo, Perú", a todo pulmón. En las calles todo el país, miles de aficionados salieron para festejar. Algunos hasta no dejaban de llorar. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos. En diciembre, el sorteo del Mundial en Moscú determinó la suerte de la blanquirroja. Integramos el grupo C junto a la Francia de Griezmann y Mbappé, la Dinamarca de Eriksen y Gasper, y la Australia de Mike Henninak y Tim Himmel. El debut del equipo de Ricardo Gareca será el sábado 16 de junio ante Dinamarca en Sarax. 5 días más tarde, el 21 de junio, en Ekaterimburgo, jugará ante la selección de Francia. Finalmente cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio en Sochi, donde se medirá ante Australia. Si la bicolor continúa con la racha con la que terminó este año, el 2018 promete mucho.